Good afternoon. My name is Mayan Cohen, and I'm honored to be here with you today to share with you Elisha Lindel's and Yaakov Kahanov's work on the Ma'agan Michael shipwreck. I will begin with a short introduction about the shipwreck and its finds. Then I will talk about the conservation process of the hull's timbers. Kibbutz Ma'agan Michael is located on the Mediterranean coast of Israel, about 35 kilometers south of Haifa. The ancient Ma'agan Michael shipwreck was discovered in 1985, about 70 meters from the shore of Kibbutz Ma'agan Michael, by a kibbutz member. It was in shallow water at a depth of 1.5 meters, under a layer of about 1.5 meters of sand. Here in the picture, you can see Dr. Lucy Blue taking part in the excavation. Dating was obtained by C14 analysis and by typological study of the ceramics about 400 BC. Three seasons of underwater excavations were conducted between 1988 and 1989, with a total of 195 workdays on the site. The excavation and retrieval of the timbers from the seabed were headed by the late Dr. Elisha Lindel. It included a team of maritime archaeologists from Israel and abroad. The Ma'agan Michael shipwreck remains were 11.15 meters long and 3.11 meters wide, with its bow pointing towards the shore. The surviving hull components are the keel, false keel, central stringer, parts of 14 full frames, section of strakes, 12 on the starboard side and 7 on the port side, the masthead, knees in the bow and stern, and various internal components. The hull of the ship was constructed of two main wood species. The planks, frames, keel, end posts, masthead, and some additional internal components were all made of Aleppo pine. And the false keel, tenons, and tapered pegs were made of common or Mount Tabor oak. The Ma'agan Michael shipwreck is unique, as the bottom of the hull, which had a wine glass-shaped cross-section, was completely preserved with a depth of 1.5 meters. The hull was built by the shell-first construction method, meaning that the strakes were connected edge to edge by closely spaced mortise and tenon joints, locked by tapered pegs. The planks were sewn at the bow and stern to the keel, knees, and end posts, which was a Greek shipbuilding tradition well attested in Aegean and Phocaean contexts. After the planks were assembled to form the hull, the frames were installed and fixed to the planks with double-clenched copper nails. The ship carried 12.5 tons of stones, mostly blue schist with some gabbro, laid on a bed of dunnage. A unique single-arm anchor made from oak was found near the bow. The hawser was still attached to the eye of the anchor at its top, and a trip rope to free the anchor if trapped on the seabed was still attached to the crown at the bottom. Que estaba sujeta al, abajo del barco. Tools, which included bow drills, rulers and a square, and wooden pegs and ready-to-use cannons was found inside the shipwreck. También hay cajas de madera decorativas, que se también cabos que están hechos de fibras de vegetales. Debido a que esto debido a que fue un hallazgo importante, los restos del casco fueron documentados. El director de la conservación, de la investigación y de la reconstrucción, el doctor Jacob Sands. Nuestras maderas fueron se procedió del desmantelamiento del casco debajo del agua. Se pusieron negaderas Dymo tape y clavos. Y se hizo un boceto del casco. Todos los puntos, todos los clavos sobrevivieron a todo el proceso de conservación.
A ver, el orden en el que se desmontaron las maderas fue justo al contrario de la secuencia de la construcción. Primero empezamos a desmontar al revés que la construcción. Se utilizó el glicol de polietileno y para reemplazar el agua. El proceso de conservación duró 7 años y se llevaron las maderas al Het Museum en la Universidad de Haifa. Esta sala de la universidad fue modificada y convertida en una sala de exposición. Se encontraron el casco fue reconstruido 3 veces utilizando el método de construcción primero del casco para conseguir una precisión máxima acompañada por una documentación cuidadosa y un proceso de investigación. El proceso de conservación empezó por desalar el agua. Cada 2 semanas se secaban con agua y se rellenaba con otro agua. Y la madera fue lavada. El objetivo era extraer todo la sal posible. Con 100% glicol de polietileno fue utilizado para sacar el agua. Aquí está la réplica. Lo más práctico, el glicólico de polietileno. Las desventajas son que oscurece la madera. Se pusieron en 2 grupos, en 2 tanques, el tanque A, las maderas en el tanque A y el tanque B. Y para evitar cualquier tipo de secado, se estuvo muy pendiente durante el proceso de conservación. La concentración del PEG se tuvo a su grado máximo de 60 grados Celsius. Durante el primer año, esta fue la concentración media del glicólico y luego el 2% hasta que la concentración llegó a un 100%. Se añadió polvo de glicólico en la quilla, el procedimiento. La conservación el tratamiento de conservación primero fue el PEG hasta una conservación del 40% y luego PEG C3350 hasta un 40%. La evaluación de la conservación, del proceso de conservación, se calculó utilizando esta fórmula, donde WDOT es el peso de la muestra y la V es el peso de la muestra inmersa. WODT is the weight of the sample. Y lo que queda después de estar 24 horas en el horno calentado a 65 grados Celsius.
Ya como dije antes, una conservación exitosa se considera con la cantidad de contracción durante el periodo del periodo. Se mide en esos tres parámetros. Durante el primer mes, la medida de la contracción es una buena medida para determinar el grado de éxito de la conservación. La evaluación de la conservación. No leo. La calculación del PEG en la solución. Hay que monitorizar y hacer doble comprobación del nivel en la que el fluido paró de perder tamaño, de reducirse. Hay que medir el peso, la pérdida de peso de la solución utilizando una fórmula de aluminio, luego medir la densidad de la solución y un modelo experimental de la penetración del PEG. La inmersión a 60 grados Celsius proporcionó un grado de conservación. Las medidas confirmaron que la madera está impregnada. Recuperada del tanque. La decisión crítica debido al PEG. Hubo ciertos problemas cuando hubo que sacar la madera del tanque. La madera, hubo complicaciones, la madera estaba blanda, frágil y era más pesada. Empeoró al meterlo en esa solución y a 60 grados Celsius era 10% más pesada que como se encontró en su estado anegado natural. Las proporciones, hay que ser rápido para evitar la adherencia, secar y endurecer durante unas cuantas horas y transferida a unas habitaciones con control también de la temperatura. Ahora hablamos de la reconstrucción del casco. Duró 3 años con el proceso de construcción empezando por el caparazón. Algunas maderas tuvieron que ser remodeladas. Hubo que meter las maderas durante 24 horas. Y aquí tenéis un vídeo corto de la reconstrucción del casco. Durante los primeros segundos vemos a unos estudiantes secando la quilla. Luego cientos de partes fueron reconstruidas, recolocadas. Here we can see the master being also placed. Estudiantes e investigadores tomando parte en la remodelación, reconstrucción. Thank you.
Y aquí podemos ver el casco real del Magán Mijael, que está expuesto en el, que tal como puede ser visto hoy, en la Universidad de Haifa. ¿Qué aprendimos? Primero, durante el proceso de conservación aprendimos que hay bandejas flexibles con tuercas de metal que tienen tendencia a oxidarse, material de plástico en los tanques. Hay una cantidad limitada de tanques de conservación y que los elementos de calentamiento se oxidaron y la localización del sistema de presión de aire. Y la solución tuvo que ser mezclada por otros medios y la solidificación del PEG en las esquinas de las paredes de los tanques. Las conclusiones. La historia nos enseña la complejidad de la conservación no debe detener la excavación. Se puede hacer con una gran cantidad de esfuerzo y de gastos. Habría sido más exitoso si habría sido cortado, si se hubiera preplanificado y se habría ahorrado tiempo y dinero. Esperamos que si se evitan los fallos que hemos cometido, el siguiente proyecto será más eficiente, más económico y os quiero dar las gracias.